Bueno, entonces empezamos con el formulario arriba hacia la derecha. Asegúrense que tengan el formulario I821. Nos vamos hacia abajo. El primer paso es darle a la selección 1A. 1A, ya que es la primera vez que están aplicando para el TPS. El número 2 lo vamos a dejar en blanco. Nos vamos arriba hacia la derecha. En caso de que, en este caso sí, están aplicando para el permiso de trabajo esta persona como ejemplo que les estoy proporcionando. Entonces vamos a poner la 3A. En la parte número 2 ya nos pregunta información acerca del aplicante. Es en donde ustedes tienen que asegurarse que pongan bien su apellido completo, su primer nombre y segundo nombre. Antes de llegar a la parte número 2, si se fijan en la número 4, es en donde ustedes van a poner que son de Venezuela. Nos vamos de regreso a la parte 2. Ahí ya se pone toda la información tal como aparece en su pasaporte. Nos vamos a la próxima página, parte número 2 todavía. Todavía es información acerca de la persona que está aplicando y está preguntando si han utilizado otros nombres. En este caso, en el ejemplo que les estoy dando, es ninguno. Entonces voy a poner NA o puedo poner None. Después nos pregunta dirección de correo regular. En la primera línea pongo NA y ya en las demás líneas lo que voy a hacer es de que voy a poner la dirección en donde quiero que inmigración me mande correo regular, pero también es la dirección en donde en estos momentos, hagan de ejemplo que es mío, en donde yo estoy viviendo. Entonces ya en la pregunta número 5 me pregunta si la dirección es diferente o es la misma, ¿verdad? Entonces es la misma, voy a poner que sí. Y si no es la misma, ustedes van a poner que no y van a llenar la parte donde dice physical address. Después nos vamos a otra información. La número 7 nos pregunta el número de registro, si tienen alguno. Si lo tienen, lo ponen. Si no, lo dejan en blanco. La número 8, si tiene alguna cuenta de USCIS. La 9, si tiene número de social. Y la 10, la fecha de su cumpleaños. En caso no tengan número social ni número de cuenta con USCIS, lo dejan en blanco. Otra información acerca de nacimiento. Si tienen alguna otra información, la ponen ahí. Si no, ponen NA. En la número 12, female, porque soy mujer. Y ya en la número 13 voy a poner en dónde nací y en la número 14 voy a poner el país en donde nací. Más abajo nos está preguntando que cuáles son los países de residencia, cuáles son los países de residencia. En este caso, el ejemplo que yo les comenté fue Venezuela. Después, ciudadanía. Si tenemos más de una ciudadanía, vamos a poner más de un país. Si nada más es Venezuela, vamos a poner solamente Venezuela. Nos pasamos donde dice información matrimonial. En este caso, soltero, soltera. Entonces va a poner single. Depende de cada persona. Esta solamente es un ejemplo. Todavía seguimos información acerca de usted. En caso está casado, pone la fecha. En este caso va a poner NA porque no está casada. Información acerca de la entrada de los Estados Unidos. Ahí van a poner la fecha en cuando entraron a los Estados Unidos. En la 20 van a poner a la hora de haber entrado a los Estados Unidos. ¿Cómo es que entraron ustedes? Ya sea visitantes, ya sea turismo. En la 21 nos está preguntando en dónde es que nosotros entramos, en dónde es que nosotros entramos por primera vez a los Estados Unidos. Ya después en la 22 nos pregunta la ciudad o pueblo y 22B el estado. Después del estado nos está preguntando el número de la I-94, si lo tienen lo ponen, si no lo tienen lo dejan en blanco. En la número 24 ponen la fecha.
Ahí van a poner su número de pasaporte, el más reciente. Si tienen otros pasaportes lo ponen, si no ponen NA en las demás cajas. Ya después en la 29 va a preguntar que en dónde es que obtuvieron este pasaporte. Este pasaporte Andrea lo obtuvo en Venezuela. Y después nos está preguntando la expiración del pasaporte más reciente. Nos está preguntando en la 31 que cuál es su estatus migratorio en estos momentos. Si ya sea que tengan asilo pendiente o cuál sea su estatus en estos momentos, para Andrea va a poner no estatus, que no tiene ningún estatus. Y en la 32 nos pregunta si hemos estado en procesos de inmigración. En este caso voy a poner que no. Y entonces esas cajas las voy a poner NA. Parte número 3, información biográfica. Y ahí es donde en la número 1 voy a decidir, voy a seleccionar donde dice hispano, latino. En la número 2 voy a poner blanco, depende de cada persona. La página número 4 ya nos pregunta la altura, en la 3, en la 4 el peso, en la 5 nos está preguntando el color de ojos y en la número 4 nos está preguntando el color de cabello. Cuatro, información acerca de su esposo actual. Aquí solamente lo va a poner en caso de que esta persona esté llenando la aplicación tarde. En este caso, igualmente, Andrea no está casada, entonces va a poner NA en todo. La parte número 5, perdón, es former spouse. Es información acerca de sus hijos, parte número 6. En este caso va a poner NA porque Andrea no tiene hijos. En la parte número 7 ya empieza un poquito más detallada, en donde también van a haber preguntas que ustedes tienen que leerlas y entenderlas. En la parte 7, elegibilidad para el TPS. Entonces en la 1A les está preguntando su nacionalidad, en dónde estuvieron viviendo, cuál es su nacionalidad, dónde vivieron antes de los Estados Unidos. En este caso va a ser Venezuela. Y a más abajo, en la 1B les está preguntando cuándo es de que entraron a los Estados Unidos, la última vez, ¿verdad? Y en la 1C les está preguntando que si hay alguna otra nacionalidad en donde ustedes estuvieron residiendo, donde estuvieron viviendo. En este caso va a ser no, porque Andrea solamente ha vivido en Venezuela. Entonces todas esas partes las voy a dejar en blanco porque no pertenecen a mi persona. Ahí también iría en blanco. Si ustedes pueden poner NA en todas esas cajas, lo ponen. Ya después de esa hoja, como les digo, de la página, vamos a ver, de la página número 7, es en donde les va a estar preguntando acerca de que si han cometido algún crimen, que si están bajo una felonía en los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que leerlo y poner que sí, que sí, no. Si ustedes responden sí a una de las preguntas, ustedes tienen que dar más información en información adicional. Si ustedes necesitan más información acerca de estas páginas,
la 8 y la 9, si no estoy mal. Déjenme saber bajo comentarios cualquier pregunta que ustedes hagan. No la estaré respondiendo en Facebook, en YouTube, la estaré respondiendo en Instagram. Y más abajo donde dice el aplicante statement, van a poner en la 1A, en la cajita. Ya después nos pregunta la información del aplicante, número de teléfono y después el correo electrónico. Parte 9, y la van a poner NA todo. Igualmente la siguiente página, van a poner NA en todas las cajas. Parte 9, NA. Parte 10, NA. ONONE. En la parte 11 es donde ustedes pueden poner información adicional si la necesitan. ¿Ok? Hagan de cuenta que si van a poner información adicional, ustedes van a asegurarse de que pongan su nombre en la 1A, 1B, 1C. Y van a empezar en cualquiera de esas cajas en donde dice page number, es número de página. Ustedes van a poner el número de página en donde van a seguir poniendo información. Digamos que si es página 7 o página 6. Después pregunta el número de parte, digamos que es la parte 7, un ejemplo. Y después el item number, el número de en el lugar en donde ustedes están respondiendo y tienen que poner más información porque no les alcanzó el espacio. Ok. Ya en la 3D ya pues pueden poner continue, de continuar, y ya pueden poner más información. Por ejemplo, si es la página 7, parte 7, item number 1C. Pondría, por ejemplo, Colombia, ¿no? Y en qué fechas estuve ahí y si estuve viviendo en esos lugares o no. Espero y este video haya sido de ayuda. Este video sí fue no tan largo, bien corto, bien básico, dado de que he estado muy ocupada con mucho trabajo acerca de estos formularios. En caso ustedes necesiten ayuda a llenar el formulario, ya saben que nos pueden contactar con el link que está bajo este video. Más adelante estaré poniendo más ejemplos. Ustedes igual me pueden comentar qué otros ejemplos les gustaría ver acerca del formulario de TPS Venezuela. Gracias, chicos. Cuídense y sean positivos. Bye.